Shalom, bendiciones, bendiciones, la paz del Eterno sea con todos ustedes. Bienvenidos a Brian Cubillán TV. Shalom para todos los que se conectan en este tiempo. Bendiciones, bendiciones. Es un honor muy grande estar con ustedes en esta preciosa noche. Shalom para todos aquellos que están conectándose en esta transmisión. Hoy seguimos con nuestro estudio de El secreto de las letras hebreas. Esta serie que hemos comenzado y ha sido de gran, gran bendición para todos ustedes. El secreto de las letras hebreas, unas clases que hasta el momento han sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hemos visto los testimonios, hemos visto los mensajes que han llegado a través de cada una de estas clases, recordando que cada una de estas letras están dentro de nosotros. Cada una de estas letras forman parte de nuestro ADN espiritual y es lo que estamos manifestando en este tiempo. Es un honor muy grande estar con ustedes. Esta mañana tuvimos un matutino poderosísimo, tuvimos nuestro programa de Sinjá Shabbat, hablando acerca de la Shon Hará, un tema, un tema muy, muy bueno que estuvimos trayendo en este tiempo. Pero hoy queremos, en esta noche, traer nuestra clase. Sé que han sido tres transmisiones en este día, espero las haya podido aprovechar al máximo. Y hoy quiero, en esta noche, ser bastante directo en cuanto a la clase. Ya vamos a traer la diapositiva. Vaya compartiendo, vayan compartiendo por los grupos, mis hijos que están allí conectados, vayan compartiendo en este tiempo, vayan compartiendo en el grupo que ya estamos en vivo. Hoy vamos a estar estudiando acerca de la letra Lamed, así como está viendo en pantalla. Ayer viernes estuvimos estudiando la letra Kaf, tremendo, tremendo tiempo. Como podemos ver, como el Padre quiere darnos, pero tenemos que tener capacidad, tenemos que tener vasija para poder recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que prepárense en este tiempo, vaya compartiendo en este tiempo. Shavuot para todos, buena semana, tengan una semana muy, muy bendecida por el Creador. Y qué mejor que iniciar la semana estudiando, iniciar la semana preparándonos, formándonos, capacitándonos para lo que el Eterno tiene para nuestras vidas. Letra Lamed. Vamos a dejar unos minuticos más mientras usted se va conectando, mientras van compartiendo. Allí, mis hijos, vayan compartiendo en los grupos, comparten su Instagram, Facebook, WhatsApp, comparten sus estados para que puedan conectarse en este tiempo en nuestra transmisión. La letra Lamed, la letra Lamed, ay Dios mío, yo estoy nervioso de esta clase. Yo preparé esta clase y yo creo que más de uno se va a quedar como que, ¿qué? ¿Eso es la letra Lamed? Bueno, agárrese, porque no es lo que digo yo, es lo que nos enseñan las letras hebreas. Ok, déjeme, aquí tengo mi diapositiva, que he preparado para ustedes. Vayan compartiendo este tiempo de luz, tiempo de bendición para sus vidas, aquí en Brian Cubillán TV con el profeta Brian Cubillán desde Venezuela. Ok, letra Lamed, vamos a comenzar, vamos a perder un minutico más, sino invertirlo en este tiempo. Como le digo, quiero ser bastante breve, ya que hoy hemos tenido un maratón, literalmente en la mañana, después Sinjá y ahora la clase. Entonces quiero ser práctico en esta clase. Así que comenzamos. La letra Lamed es la letra número 12 del alfabeto hebreo y su valor es 30, ¿sí? Su significado es vara, aguijón, dirección, corrección, que tiene que ver con control, autoridad, que es el callado. Aprender, enseñar, fíjese esas dos palabritas porque van a ser clave en esta enseñanza. Aprender y enseñar. También representa instruir, atar, maestro, estudiante y látigo. Ay, 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 usted me ha escuchado a mí en las oraciones de los lunes hablando acerca del ángel Camael, que es el ángel del látigo. Sé que muchas personas se han aludido un poco. Pero la corrección es necesaria en nuestras vidas. La corrección es necesaria en nuestras vidas.
Nosotros necesitamos ser corregidos porque la corrección es una instrucción para el alma. ¡Wow! Eso estuvo poderoso. La corrección es una instrucción para el alma. Un alma que está desviada del camino necesita ser corregida. La experiencia del alma en esta realidad es una rectificación constante, conectando a su diseño, conectando a su realidad, conectando a lo que debe ser en este plano. Ahora bien, dentro de la letra Lamed vamos a ver diferentes contextos bíblicos y también un poco místicos. Vamos a dar los dos panoramas. Como usted sabe, le doy la parte bíblica, que es la parte textual, la parte literal, y nos vamos a ir un poquito a nivel místico, a nivel de la Kabbalah, conocer un poco de la letra y poder aplicarla a nuestras vidas. Uno de los significados de Lamed es estudiante, que se escribe Talmid, ¿sí? En plural es Talmidim, que son discípulos o estudiantes, que es alguien que tiene el sello y la orden de arriba de aprender y de enseñar. Fíjese que en una oportunidad escuché decir que todos nosotros vivimos en una realidad, en un constante aprendizaje. Lo escuché de un maestro muy conocido. Y él le explicaba y decía que todos nosotros en esta realidad estamos aprendiendo algo. Ese maestro es el maestro Mario Sabán, a quien respetamos muchísimo. Y todos nosotros en esta realidad venimos a aprender algo. Y yo diría, Brian Cubillán, estas son mis palabras ahora, yo diría de que nuestra experiencia en esta realidad es estar en constante aprendizaje, pero no solamente aprender, sino también enseñar. Esa es la función de un discípulo. Fíjense que Yeshua, dentro de su ministerio, una de las cosas que Yeshua desarrollaba era preparar discípulos, capacitarlos y enviarlos. Prepararlos, capacitarlos y enviarlos. Prepararlos, capacitarlos y enviarlos. Incluso cuando envía a los 70, ellos manifiestan según lo que Yeshua les enseñó. Y no creo que hayan pasado 10 años, 15 años, 20 años, sino que fue un tiempo donde la persona aplicó, entendió el mensaje y fue literalmente a cumplirlo, a manifestarlo. Entonces eso es un talmid, un talmidim, un discípulo, discípulos. Tienen una orden, tienen un sello. Sello es la letra TAP. Bueno, ya cuando termine esta serie, la última letra es la letra TAT, que habla de un sello. Fuimos sellados en la eternidad para cumplir un propósito. Fuimos sellados en la eternidad para poder manifestar palabras de luz. Ahora mire acá. Como es mostrado en la palabra de Yahweh, cuando el Talmid recibe pan, el pan y come y reparte el pan que ha recibido por Yahweh. Quiere decir que el discípulo recibe el pan, recibe la palabra y comparte esa palabra. Así como cuando recibe el pan que se come y lo comparte con otro. Es como en el Shabbat, cuando usted comparte el pan con la persona que está a su lado, usted le pasa el pan, usted está compartiendo y esa persona toma su porción y comparte. De igual forma, la enseñanza, la instrucción funciona de esta manera. Usted aprende y usted enseña. Todos somos maestros. Todos tenemos un aprendizaje muy diferente. La experiencia de nuestra vida es muy diferente. Cada persona tiene algo que enseñar. Cada persona tiene algo que instruir. Cuando tú instruyes a alguien, cuando tú enseñas a alguien, tú enseñas en base a tu experiencia, en base a lo que tú has vivido. Por eso cada pensamiento es respetado, cada pensamiento de cada hombre y cada mujer tiene que ser respetado. Yo no puedo ir en contra del pensamiento de nadie, porque cada quien tiene su forma de ver la vida. Ahora, yo como maestro, yo como profeta, yo siempre te voy a enseñar bajo un fundamento, ¿sí? Nunca voy a enseñar bajo lo que yo creo o bajo lo que yo quiero decir. Que si es bajo lo que yo quiero decir, entonces caería la manipulación, que es lo que yo le he venido hablando con anterioridad. Entonces nos encontramos ahora con esta letra que nos está hablando de que todos nosotros somos maestros. Todos nosotros somos talmid y el talmid tiene la responsabilidad de aprender y de enseñar. Mire esto acá. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Vamos a comenzar con fundamento. Dice, por lo tanto, vayan a ser talmidín, discípulos, a gente de todas las naciones. Ellos eran discípulos, pero como discípulos tenían que hacer discípulos. Vea esto acá. Como discípulos que ahora son maestros van a ser discípulos, pero el discípulo que se hace maestro no deja de ser discípulo. ¿Por qué? Porque sigue aprendiendo. Entonces cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es aprender para enseñar. Seguimos acá. Fíjese esto. Ok. Vayan a ser talmidim de agente de todas las naciones dándole la inmersión en mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Yeshua. Y enseñándole a obedecer todo lo que les ordenó la Torá. Yo estaré con ustedes hasta el fin de esta época.
Fíjese algo muy importante. Yeshua le está diciendo a sus discípulos, vayan a ser discípulos. Ellos eran discípulos, pero ellos tenían que ir a ser discípulos. En otras palabras, tú eres uno que está aprendiendo, pero tú tienes que ir a enseñarle a otros lo que tú has aprendido. En otras palabras, nosotros enseñamos según nuestra experiencia de vida. Cada experiencia de vida es diferente. Por eso, yo respeto tu camino. En otras palabras, lo que tú estás haciendo ahorita como persona, ese es tu camino de tu alma. El hecho de que tú te hayas conectado conmigo como profeta, como maestro, es para que tú aprendas algo de mí, ¿sí? Es una experiencia de vida. Ahora, dentro de esa experiencia de vida, nosotros llamamos algo que es paternidad, que es mentoría, cobertura espiritual, donde tú identificas un mentor. Todos necesitamos un mentor. Usted no puede cambiar de mentor todos los días, ¿sí? Usted necesita estar conectado a una dirección en su alma, según lo que tu alma vino a ser esta realidad. Mira acá, Mateo capítulo 14, versículo 19 dice, entonces mandó a la multitud que se sentaran sobre la hierba, luego tomó en sus manos 5 panes y 2 peces y mirando al cielo pronunció una verajá. Después partió los panes y dio a los talmidines y ellos lo dieron a la gente. Fíjese, Yeshua da el pan a los discípulos y los discípulos lo dan a las personas. En otras palabras, usted siempre va a tener una persona que le enseñe, que le modele cómo hacer las cosas. Por eso usted necesita un mentor. Usted necesita una persona que le dirija, porque después en base a ese mentor, según lo que ese mentor te modela, entonces eso es lo que tú vas a impartir a otros. Un ejemplo, yo tengo hijos espirituales, de los cuales yo les instruyo a ellos y ellos van a instruir a otros según lo que yo les he modelado, según lo que yo les he enseñado. Por eso yo procuro que todo lo que se hable en este canal tenga un fundamento en la Torah, tenga un fundamento en la palabra, para que cuando usted lo exprese con toda confianza. ¿Por qué? Porque eso tiene un fundamento. Aquí en este canal, en Brian Cubillán TV, el profeta Brian Cubillán procura siempre hablarte con un fundamento. Si yo no te hablo con fundamento, en vano es todo lo que yo te puedo hablar. Yo aquí puedo aparecerte y hablarte cualquier cosa, inventar, decir, no sé, contarte una anécdota. Muy chévere, muy lindo, ok, pudiste escuchar, pero cuando hay fundamento, atención aquí, cuando hay fundamento en nuestras vidas, nuestra vida es edificada. Nosotros no podemos ir por la vida teniendo ideas de cosas. Yo tengo que tener un fundamento en mi vida. El fundamento en mi vida se llama la Torá. Si yo no tengo Torá, no tengo fundamento. Y si no tengo fundamento, no tengo vida, porque la vida es la Torá, los preceptos del Padre. Incluso aquí Yeshua lo que le está diciendo a sus discípulos, dice que aquí está hablando de 5 panes, 2 peces. No tengo el tiempo ahorita para explicar el significado de los 5 panes y los 2 peces, pero próximamente voy a dar una clase específicamente para explicar eso, porque hay un misterio muy fuerte. Porque el Padre lo que está diciendo en líneas generales es, yo te voy a bendecir dependiendo de tu obediencia a la Torá. Seguimos acá. También está el significado de aguijón dentro de la letra Lamed, el cual es cuando uno tiene que padecer por causa de la verdad, el cual es un gran aguijón. Al fin nos lleva hacia la recompensa, pero también el aguijón es, como podemos observar, Lamed está íntimamente relacionado con Aleph, que es líder y el yugo, ya que Lamed es el aguijón que se coloca sobre el yugo del buey. Y en el sentido espiritual es necesario para poder caminar por el camino del Mashiach, el camino de la Torá. En otras palabras, nosotros siempre vamos a tener un aguijón. Eso es ese padecimiento a causa de la verdad. La verdad es la Torá. La Torá, después de todos estos años, miles de años, ha permanecido en el tiempo. Porque la palabra misma lo establece. Esta palabra no se va a desaparecer. Esta palabra permanece. Por lo tanto, si la palabra del Eterno permanece, yo tengo que vivir en esa palabra. Yo tengo que vivir en esa palabra del Padre. Fíjese que Lamed está íntimamente ligada con Aleph. Aleph es el buey, ¿sí? Y el aguijón se coloca
se coloca en el yugo del buey. Es lo que abre el camino. Entonces lo que está diciendo es, tú necesitas aprender para abrir caminos. Tú necesitas aprender, tener instrucción, tener Torah, tener el camino del Mashiach para que se te abra el camino. Si yo no tengo la conciencia del Mashiach, entonces yo no puedo caminar conforme al diseño del Padre. Si yo no estoy caminando según la dirección del Mashiach, yo no puedo acceder a lo que la eternidad tiene para mí. Hechos capítulo 26, versículo 13 al 15 dice: estaba en el camino y era de mediodía. Su majestad, cuando vio una luz del cielo más brillante que el sol, resplandeciente alrededor de mí y mis acompañantes, todos caímos a tierra. Y entonces una voz en hebreo me decía: Shaul, Shaul. Vamos a ponerle un poquito de eco. Shaul, Shaul. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues persiguiendo? Es cosa dura dar cosas contra el aguijón, contra la palabra, contra la instrucción, contra la Torá, contra el fundamento. Yo entonces dije: ¿quién eres tú, Señor? Y Adón, Yeshua, me respondió: yo soy Yeshua y tú me estás persiguiendo. La pregunta es, ¿cuándo Shaul, cuándo Rab Shaul o cuándo Pablo o Shaulo en ese momento estaba persiguiendo a Yeshua? Lo que pasa es que como él estaba persiguiendo a sus discípulos, era como que lo estaban persiguiendo a él. Por eso, te lo voy a decir claro, lo que es con mis hijos es conmigo. Y por eso yo siempre le digo a mis hijos espirituales: cuídese de lo que usted hace, porque lo que usted hace, aunque usted no lo quiera, me afecta a mí como padre espiritual, como mentor. Y por eso Yeshua le dijo a Saulo, a Pablo, bueno, se convierte en Pablo, a Shaul: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a sus talmidín. Estaba persiguiendo a los que tenían su esencia. Y yo creo que en este tiempo muchos estamos siendo perseguidos por la verdad. Porque cuando tú hablas una verdad, tú vas a ser perseguido. Pero no temas. Porque la verdad, aunque sea dura, es verdad. Y por eso el Señor le dijo: cosa dura es dar cosas contra el aguijón. Cosa dura es que tú quieras enfrentarte a la palabra. Cosa dura es que tú quieras enfrentarte a la Torá. Porque tú sabes que no puedes, Saulo. Tú sabes que no puedes enfrentarte a la dirección de la Torá. Tú sabes que no puedes oponerte a la conciencia del Mashiach. Este mensaje es para usted. Usted no puede enfrentarse contra el diseño que el Padre estableció. Así que vemos que la letra Lamed es la corrección y la dirección que nos lleva hacia la obediencia a la Torá. Así que vemos lo que representa el aguijón: corrección y dirección. Cosa dura es dar cosas contra el aguijón. Cosa dura es no corregir y tomar la dirección de la Torá. Así que se produce el cambio de corrección, el cual es el yugo, que nos somete a no desviarnos de la instrucción de Yahweh. Pero ese yugo no es una carga, es una delicia, porque sabemos que nos lleva a nuestra redención. Ese yugo no es una carga, es un deleite. Esa lamed, ese aprendizaje, no es una carga, es un deleite. Es un deleite tener esa conciencia de luz.
Es un deleite conectar con los diseños del Abba. Es un deleite caminar en Torá. Es un deleite conocer los secretos del Padre. Cuando nosotros nos deleitamos en la palabra, experimentamos conexión con el Creador. Mire, una de las cosas que yo he experimentado desde que comencé a conectar con la Torá, de que he comenzado a estudiar con mis maestros, desde el 2018, que conecté con mi querida pastora, que ha sido para mí como una madre. Ecuador, pastora Mireya Macías. Desde que comencé a estudiar la Torá, de que me dijo, Brian, la Torá dice así, esto es así, se ora así, mi vida cambió. Y de ella he aprendido ese rigor de que lo que no es de Adonai no se hace, porque la instrucción, la corrección, te lleva a rectificación y transformación. La gente me pregunta, ¿cómo tú tan joven has logrado tantas cosas? Y seguiré logrando, porque ahora es que me falta. Seguiré aprendiendo, porque ahora es que me falta. Pero como buen talmí, como buen discípulo, como buen estudiante, de lo que yo he aprendido, yo les enseño y les comparto. No siento haberlo alcanzado todo, siento que me falta demasiado. Pero mientras yo más aprendo, yo más doy. Mientras yo más aprendo, más comparto. Porque esa es la idea. La idea no es quedarme yo con el conocimiento. La idea es impartirlo, compartirlo y manifestarlo. Seguimos. Mateo capítulo. Déjeme ser. A ver si. Ajá, estamos bien aquí. Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30 dice: Tomen mi yugo y aprendan de mí. ¿Por qué tomar un yugo y aprender? Ah, porque la letra Lamed representa el aprendizaje, representa la Torá. Y se aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón. ¿Qué te hace a ti ser manso y humilde de corazón? La Torá. Porque la Torá te lleva a comprender cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. Cuando Yeshua dijo, cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le dijo, bueno, podemos decir que los mandamientos más importantes son amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y el otro es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios no es simplemente, ay, te amo, Señor, no. Amar a Dios es obedecer sus preceptos. Amar a Dios es guardar sus fiestas. Amar a Dios es ser celoso de lo que Él te dice que no hagas. Es tener una conciencia despierta y entender que lo que al Padre no le agrada, no se hace. Y listo. Y ya. Sin película, sin show. Ya. Lo que el Padre no le agrada, no se hace. Lo que estableció en su Torah, eso es un diseño para el alma. O sea, esa es nuestra realidad. Por eso dice: aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué manso y humilde de corazón? Porque también obedece. Yeshua también vino a obedecer. Y obedecer cada principio de Torah para que nosotros, para verlo a Él como un modelo en nuestras vidas. Dice, y así encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yeshua lo está diciendo, porque mi yugo es fácil, o sea, la Torah es fácil. Yeshua está diciendo, la Torah es fácil. La Torah es fácil, solo que tienes que hacerla un diario vivir. Hazla parte de ti y verás cómo se te hace fácil. Se puede decir entonces que Lamed es la expresión del amor de Yahweh. Si hacemos yugo con su hijo, Aleph, la manera que tiene un padre de mostrar el amor hacia su hijo es dándole dirección y corrección, formándolo en autoridad para que éste pueda en el futuro formar a otros. Entonces, si un padre no corrige a su hijo, ese hijo va a ser un niño mimado. Cuando yo hablo de corrección, no hablo de golpes, hablo de dirección, hablo de instrucción. Yo sé que yo muchas veces yo hablo fuerte. Yo lo sé.
Yo sé que hablo fuerte, yo sé que hablo duro. Pero es mi responsabilidad como padre. Es mi responsabilidad como profeta. Porque si no, el que voy a dar cuenta soy yo. Entonces usted tiene que tener carácter en su casa, en su hogar. Y cuando yo hablo de carácter, no hablo de gritar. Cuando yo hablo de carácter, hablo de fundamento, de firmeza, de seguridad, de convicción en lo que tú eres. En lo que tú eres. Porque si tú no caminas en el diseño del Padre, ¿en qué diseño vas a caminar? ¿Estamos aquí? Mire esto. Estamos acá. El amor hacia su hijo, dándole dirección y corrección, formándole en autoridad para que éste pueda en el futuro formar a otros. Y esta formación, a través de nuestras tribulaciones, angustias y dolores, situaciones que nos afectan, unido a la dirección y corrección de la Torá, por lo que Lamed es la herramienta que Yahweh utiliza para corregir y mostrar su amor. Lamed es la herramienta que Yahweh utiliza para corregir y mostrar su amor, enseñar y dar dirección. Lamed es aprender conocimiento, aprender sabiduría, aprender el orden correcto. Entonces, tres cosas importantes. Aprender conocimiento, aprender sabiduría, aprender el orden correcto. Eso es lo que nos habla la Torá. La Torá nos está estableciendo aprender conocimiento, tener conciencia de lo que hacemos y el por qué hacemos las cosas. Y si está en la Torá, yo lo hago. Si no está en la Torá, no lo hago. Es así. Lo que hago, lo que practico, lo que vivo, lo que soy, es conocimiento en la Torá. Ok, entonces, aprender el orden correcto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Eso lo establece la Torá. Salmo 119, del 89 al 96, dice, tu palabra dice, escuche esto. Ok. Ajá. Tu palabra continúa para siempre, oh Yahweh. Firme, fijada en los cielos. Ese es el versículo 89. Vamos a leer varios versículos acá. El 90 dice, tu verdad por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. ¿A través de qué? De la palabra. Versículo 91 del Salmo 119. Si permanece hoy conforme a tus juicios, pues todas las cosas son tus siervos. Si permanece hoy conforme a tus juicios, pues todas las cosas son tus siervos. Si tu Torá no hubiese sido mi meditación, versículo 92. Si tu Torá no hubiese sido mi meditación, hubiera perecido en mi aflicción. Entonces estamos viendo que la letra Lamed, que representa la instrucción, que representa la Torá, dice que la Torá le ayudó al salmista a sobrepasar la aflicción. Aflicción, llámese ansiedades, problemas, angustia, miedo. La Torá marca un camino para nuestra alma. Versículo 93. Nunca olvidaré tu ordenanza, porque con ellas me has vivificado. Otro más. Entonces, estamos viendo cómo la Torá es parte de la vida del hombre. ¿Sí? Versículo 94, soy tuyo, sálvame, porque porque he buscado tus ordenanzas. Soy tuyo, vea, soy de tu propiedad, o sea, yo hago lo que a ti te agrada, Padre. Sálvame, porque he buscado tus ordenanzas. La salvación viene a través de la obediencia. Los pecadores añoran destruirme, pero yo persevero en tu instrucción. No importa lo que la gente hable de ti, lo que la gente diga. No te preocupes, no hables de nadie, no procures palabra contra nadie, no chismes, no. Enfócate en ti, porque si la palabra dice que los pecadores añoran destruir a las personas que están en la Torá, la respuesta es seguir perseverando en la Torá, seguir perseverando en la instrucción. Entonces dice, versículo 96, veo el fin, escuche esto, veo el fin de toda perfección, pero tu misbat, tu mandamiento, no tiene barreras.
sea, tus mandamientos permanecen. Tus mandamientos son reales en mi vida. Tus mandamientos son constantes. Tus mandamientos son permanentes en mi vida. Vamos a entrar ahora en la parte mística. Ya tenemos 30 minuticos. Vamos a entrar en la parte un poco más mística, un poco más espiritual. Lamed en la Kabbalah simboliza enseñanza, instrucción. ¿Ok? Entonces, cada persona es una chispa de la creación. Cada persona es una chispa de la creación del Todopoderoso. Así que Lamed representa, atención aquí, Lamed representa la unión entre el Creador y la humanidad. Podemos decir que esta letra hebrea es el poder del pensamiento creativo. Escuche, podemos decir que esta letra hebrea es el poder del pensamiento creativo. A través de la instrucción, a través de la enseñanza, cada persona activa la chispa que está dentro de él. Ay, 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 déjeme beber agüita. Ok. Cada persona que aprende algo, cada persona que se instruye en la palabra, esa persona accede a los secretos del universo. Esa persona accede a los secretos de su propósito. Por eso, mientras usted más aprende, mientras usted más conoce, esa chispa que está dentro de usted se activa. Esa chispa que está dentro de usted se manifiesta. ¿Estamos acá? Esa chispa que está dentro de usted se activa, se manifiesta para poder ser luz y poder bendecir a otros. Ahora, cuando tus pensamientos están siendo negativos, debes tener cuidado. La consecuencia será una acción negativa que te impactará. Falta de finanzas, los proyectos no salen, los viajes no se dan, no incorporas el conocimiento. Entonces, estas son herramientas prácticas, familia. Y sigo, que están allí conectados. Estas son herramientas prácticas. Estas son herramientas prácticas. ¿Qué nos permiten estas herramientas prácticas? Fácil, entender lo que tengo que hacer. Entonces, Lamed habla de instrucción, habla de enseñanza. ¿Qué estoy aprendiendo? Entonces, lo que yo aprendo, usted tiene que tener cuidado porque no todo lo que usted aprende es bueno. Hay información que usted puede escuchar, pero no incorporarla. Porque lo que usted incorpora, eso es lo que usted manifiesta. Lo que usted incorpora, eso es lo que usted manifiesta. Por eso el pensamiento del hombre tiene que estar constantemente en la Torah. Esta Torah es instrucción. Es el comportamiento del ser lo que materializa la bendición espiritual. Por eso, cuando tus pensamientos están siendo negativos, debes tener cuidado. La consecuencia será una acción negativa que te impactará. Si la energía es positiva, la creación será algo que te haga feliz. ¿Escuchó eso? Si la energía es positiva, si tus pensamientos, tus acciones, tú tienes que evaluarte. Tú tienes que evaluarte. Tú tienes que evaluarte. Y yo te lo decía cuando les hablé de la letra Yud. Tú tienes que evaluarse a qué usted está conectado realmente. A qué usted está conectado. Cuando yo identifico dónde está mi pensamiento. Y es lo que le enseñé también con la letra Bat. Donde está tu pensamiento y clavas tu energía. Por eso, y se lo digo en amor, no se distraiga. Enfóquese a usted lo que vino a hacer esta realidad. Y usted va a ser bendecido, prosperado. Usted va a caminar en victoria, con trascendencia en esta realidad. Porque no estamos en una competencia. Cada quien tiene su diseño.
No compita con nadie, simplemente sea usted y no se desenfoque, porque la vida no se trata de eso. La vida no se trata de quien tiene más, de quien puede más, no. La vida se trata de ser genuino, ser real, y el cielo te bendice. La pregunta es, ¿qué hay en tus pensamientos? ¿Qué hay en tus pensamientos? Según lo que tú piensas, eso tú eres. Seguimos. Debemos entender que somos creadores de nuestro destino. Así Lamed es la energía que surge del corazón. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Así Lamed es la energía que surge desde el corazón. Para gestar, escuche esto, que tengo que repetírselo. Debemos entender que somos creadores de nuestro destino. La palabra dice que así como el hombre piensa en su corazón, en su lev, así es él. Y qué casualidad que la palabra lev, corazón, comienza con la letra lamed. Y la letra bet. Comienza con lamed y la segunda es la letra bet. ¿Y qué nos está diciendo la palabra corazón? Más adelante se lo digo. Debemos entender que somos creadores de nuestro destino. Así que Lamed es la energía que surge del corazón para gestarse en tu cerebro como una idea a la cual, por el libre albedrío, puedes dar forma o no. Entonces, si la letra Lamed es una energía que surge de mi corazón y me va a ayudar a gestar algo, me va a ayudar a darle forma a algo, atención aquí, eso que yo le estoy dando forma, escuche, depende de mis pensamientos. Entonces usted pregúntese hoy, ¿qué he estado pensando? ¿Cuáles han sido mis pensamientos últimamente? ¿Qué es lo que yo hablo? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo manifiesto? Porque según lo que usted manifiesta en sus pensamientos, eso es lo que usted es. Seguimos. Dice, te da la oportunidad de aprender de tus errores y cambiar el rumbo de los acontecimientos para no repetir los mismos. Si usted sigue en el mismo ciclo, mire, yo siempre le enseño esto a mis hijos espirituales. Si usted sigue en el mismo lugar, en la misma casa, la misma familia, bueno, cuando yo hablo de la misma familia, es el mismo entorno. O sea, nunca ha habido un cambio. Siempre con la misma gente, siempre el mismo trabajo, la misma ropa, los mismos zapatos, la misma economía, la misma rutina. O sea, no hay un cambio. Si no hay un cambio en mi diario vivir, ¿sí? O sea, tú tienes que tener la oportunidad de cambiar las realidades, cambiar los rumbos, los acontecimientos, dejar de hacer lo que estás haciendo ahora porque eso no te está generando un resultado. Mire, yo aprendí algo. Y es que lo que yo hago y no me genera un resultado, lo dejo de hacer. Ya lo suelto. Y no es porque yo desistí. No. Es porque si tú sabes que no te está dando resultados, 1, 2, 3, 4, 5 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, medio año y no te da fruto, señores, hay que entender que no es ahí y que hay que salir. Entonces, dentro de esta letra, dice que te invita a reaccionar y cambiar el rumbo de tus acciones. Ahora, Lamed es parte de la construcción de la palabra Talmud, ¿sí? Que es la interpretación de la Torah, ¿sí? Así que así encontramos LMD, que significa enseñar. Escucha acá, aprender e instruir para llegar al conocimiento. Escuchó eso. Significa enseñar, aprender e instruir para llegar al conocimiento. Cuando tú enseñas a otro, el conocimiento se ensancha. Yo no puedo aparecer hoy y decir, no, ya yo no voy a enseñar más a nadie. No, porque el conocimiento mío se ha ensanchado gracias a que yo comparto lo que yo aprendo. Mi conocimiento como maestro, como profeta, se ha ensanchado porque yo comparto el conocimiento. Y a mí me encanta, yo lo que hago a mí me encanta. Y mi esposa lo sabe, yo puedo estar aquí sentado horas y horas. Solo que bueno, yo he aprendido a ser equilibrado, compartir con mi familia y más.
Entonces, esta letra hebrea representa a una persona que se instruye a través de las vivencias cotidianas y sabe reconocer sus errores. Si usted sabe que cometió un error, reconózcalo. Usted no puede pretender que el que no cometió el error venga a usted y decirle, ay, sí, yo te pido perdón porque tú fallaste. No tiene sentido. Si usted sabe que usted fue el que falló, el que dañó una confianza, el que traicionó, el que hirió, el que mintió, lo que usted haya hecho negativo, tiene que reconocerlo. Porque a través de tus vivencias cotidianas tú sabes reconocer tus errores. Pero el orgulloso, el altivo, el egocéntrico nunca va a pedir perdón, porque siempre va a querer tener la razón, va a dañar, va a ser desastre, pero nunca va a pedir perdón porque para él siempre está bien. Entonces Lamed nos habla de enseñar. Esta letra es terrible, esta letra es fuerte, porque esta letra te está diciendo aprende a aprender. Que lo que estás viviendo, tus experiencias de vida, son un aprendizaje constante. Mire, yo todos los días aprendo. Y el aprendizaje forma el carácter. Y el carácter que tú tienes es lo que va a traer bendición o maldición. La pregunta es, ¿cuál es tu carácter? Dentro del alfabeto hebreo, Lamed es la 12ª letra, sí, la letra número 12, y se traduce como enseñanza, instruir. Y tiene el valor de 30, que representa la energía de la aspiración. Además, es la última letra de la Torá junto con la Bet, que es el inicio del alfabeto hebreo. Y crean la palabra Lev, que es la palabra corazón. Estas dos letras encierran lo... Escuche esto. Estas dos letras encierran lo que el corazón de Dios creó para la humanidad. Ok. Fíjese acá. Lamed, la letra Lamed, conectado con la letra Bet, forma la palabra corazón. Lev, Lamed, Bet, Lev. Entonces estas dos letras encierran lo que el corazón de Dios creó para la humanidad. Instrucción y bendición. Agarre ese secreto allí. ¿Para qué creó el Eterno la realidad? Para enseñar y para bendecir. Cuando tú aprendes, cuando tú tienes instrucción, ¿sí? Cuando tú tienes instrucción, cuando tú tienes Torah, eres bendecido. Y siendo bendecido, manifiestas Torah. Ambas van de la mano. Entonces, la primera letra es la letra Bet. Y la última letra es la letra Lamed. Y quiere decir bendecido a través de la instrucción. Eso es la Torah. La Torah es instrucción que te bendice. Baruch Hashem. Ok, Lamed surge del conocimiento, Binah, y se instala en el yo superior a través de la Jogma, en la sabiduría. Esta letra hebrea es la ley de causa y efecto. Toda acción corresponde a una reacción. Entonces, todo lo que usted haga, usted va a tener una cosecha. No se preocupe por lo que le estén haciendo daño. Usted simplemente envíe a los ángeles a obrar y ya. Usted no tome venganza por sus manos. No tome venganza por su mano, quédese tranquilito, no diga nada, no se queje. Vamos a aprender eso hoy. Y no se crea, yo también estoy trabajando en eso. Porque a veces uno ve las injusticias de la vida y uno quiere gritar, enojarse, mandar más de uno para la quinta paila, que se queme con Maya, con toda esa gente. Pero no. ¿Por qué? Porque entonces eso produce una causa y un efecto. Yo sí ordeno corrección, porque esa es mi responsabilidad como profeta. Yo no mando a nadie a que suelte ángeles y demás. Esa es mi responsabilidad como profeta, traer corrección a través de la palabra. Ese es mi ministerio. Yo no puedo aquí aparecer como profeta y decirte, así te dice el Señor, mañana el Padre te dará una casa, un carro, una mansión, un negocio. No, porque esa es la consecuencia de ser prudente. La consecuencia de ser efectivo es tener negocios, casa, empresa, carro, todo eso. Si usted trabaja, usted se esfuerza, si usted lo logra y sin palabra profética. La función del profeta es instruirte en el diseño de la Torah. Ningún profeta en la historia profetizó fuera de la Torah. Todo profeta que hablaba, así dice el Señor. La palabra direccionada por el Padre.
El profeta hoy en día tiene que aprender a profetizar con la palabra, porque la palabra es la que te edifica. ¿Y qué es la palabra? Las letras hebreas. Cuando el profeta sabe profetizar, el profeta profetiza con las letras hebreas, porque las letras hebreas son el lenguaje del cielo. Las letras hebreas son el lenguaje del Padre. Y por eso esta lengua ha permanecido por tanto tiempo. Este pueblo ha permanecido por tanto tiempo, el pueblo hebreo. Entonces, esta letra es la ley de causa y efecto, mejor conocida como karma. ¿Sí? Causa y efecto, siembra, cosecha. La pregunta es, ¿qué estás sembrando hasta hoy? ¿Qué tú has sembrado? ¿Sentirías feliz de recibir lo que has cosechado hasta ahora? Vamos, coméntamelo, déjamelo en los comentarios. ¿Te sentirías feliz o te sentirías triste? Déjame saberlo. Es importante saberlo. ¿Cómo tú te sentirías si recibes lo que das? Hasta ahorita, todo lo que tú has dado, tú lo vas a recibir. Yo estaría feliz. Estaría feliz de recibir nuevamente lo que di, porque ha sido mucho. Mucho. Y el Padre lo sabe. Mucho, mucho, mucho. La pregunta es, ¿te asusta? ¿Te asusta recibir todo lo que estás dando? A mí no me asusta. Porque sé que en todo este tiempo he dado para bien. Y doy gloria al Eterno por eso. Hasta aquí nuestra clase de la letra Lamed. Hasta aquí esta poderosísima clase. Yo estoy muy reflexivo últimamente. Estoy muy feliz de compartir esta clase con ustedes, que el Eterno esté trayendo estos tiempos para bendecir sus vidas. A mí me llena de mucha luz, porque uno de mis mayores deseos siempre ha sido compartir el estudio de la palabra, el estudio de la Torá a las naciones, y hoy lo estoy viendo materializado. Vamos a tomarnos un tiempo para meditar. Les dije que iba a ser breve. Ya voy por 50 minutos. Vamos a aprender. Vamos a aprender a obedecer. Vamos a aprender a agradar al Padre. Vamos a aprender a tomar la instrucción y vivirla. Yo creo que eso es lo que más podemos hacer en este tiempo. Yo creo que es lo que más podemos manifestar. Honrar al Padre a través de nuestras acciones. Eso es lo que nos invita Lamed. Lamed nos invita a aprender. Lamed nos invita a aprender. Quiero que ahí donde estás puedas observar la letra Lamed. Todos ustedes saben, hemos estado meditando en cada una de las letras. Hemos estado conectándonos con su energía. Yo quiero que allí donde estás observes la letra, tomes aire por la nariz, botes por la boca, toma aire por la nariz, bota por la boca, cierra tus ojos. Imagínate un camino largo. Toma aire por la nariz. Bota por la boca. Toma aire por la nariz. Bota por la boca. Imagínate un camino largo. Un camino de tierra. Ese camino de tierra está lleno de raíces, de piedras, un camino 100% destruido, un camino 100% arruinado como para sembrar. Ese camino es el que hemos transitado. Un camino lleno de oscuridades. Ese camino que hemos venido transitando fuera de la Torá está así, dañado.
irregular, un camino como irregular, vamos, vaya caminando en ese lugar, vaya caminando, caminando, caminando. Camine, camine. A tu mano derecha te vas a encontrar con un terreno grande y vas a ver allí a un buey, a un toro, con su yugo, su aguijón, con su herramienta para arar la tierra, ese arado. Y mira cómo ese buey comienza a abrir la tierra, a prepararla. Y mira cómo el sembrador comienza a echar las semillas en la tierra que está abriendo el buey. Esa tierra eres tú. Hoy tú sales de ese camino irregular, ese camino de oscuridad. Y comienzas a ver cómo tu corazón comienza a incorporar cada palabra. Ahora mira cómo en medio de ese campo que estás viendo allí, a ese buey, está arando la tierra y a ese sembrador, está colocando las semillas, la semilla que es esa letra Yud, que entra en la tierra, esa tierra eres tú. Imagina ahora cómo una luz del cielo entra en tu cabeza en forma de letra Lamed y comienzas a recibir hambre y deseo por la instrucción de Yahweh. Comienzas a sentir un deseo profundo por escudriñar su Torá, que después que termine esta meditación te conectes a sus diseños, a su Torá. Y puedas vivir una realidad diferente. Vamos, toma aire por la nariz profundo. Bote. Imagina cómo la letra Lamed comienza a moverse por todo tu cuerpo. Yo veo cómo órganos comienzan a sanar. Yo veo cómo órganos comienzan a liberarse de presiones. Yo veo cómo las vidas comienzan a cambiar. Esa luz te ha envuelto. Esa luz te ha envuelto. Te está sanando. Te está sanando. Te está sanando. Deja que te sane. Lame. Está en la vesícula. Si no controlamos el carácter, si no comenzamos a cambiar eso que no queremos cambiar porque no queremos incorporar la instrucción, nos puede dañar, nos puede destruir. Incorpora el conocimiento y vívelo. Vívelo. Manifiéstalo. Que para mañana es tarde. Padre. Sana a tus hijos, Señor.
Sana a tus hijos, Padre. Ayúdalos a crecer, Abba Kadosh. Ayúdalos a crecer y evolucionar y a trascender en esta realidad. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Ayúdalos a transicionar, Padre. Ayúdalos a crecer. Esa es mi plegaria en esta noche. Esa es mi plegaria en esta noche. Guarda a tus hijos, Señor. Guárdalos como a la niña de tus ojos. Guárdalos, papá. Guárdalos y protégelos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Gracias, Padre. Vamos a tomar aire por la nariz profundo. Bote. Abra sus ojitos poco a poco. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Viene cambio, mi gente. Viene transformación para ustedes. Y viene vida. Los amamos, gracias por conectarse en esta noche. Les dije que sería breve, porque hoy hemos tenido un maratón bastante fuerte. Esperamos que este día haya sido bendición para ustedes. Fíjense que hoy en la mañana en Simchat Shavua hablamos de Lashon Hará. Y Lashon Hará, Lashon, lengua, comienza con la letra Lamed. Por lo tanto, la lengua tiene que tener instrucción. Porque si la lengua no tiene instrucción, es ser una Lashon Tov, una lengua buena, se convierte en una Lashon Hará. Lashon Hará es el resultado de la envidia, y la envidia es el resultado de una persona que no tiene Torah. Así que, familia, los amo. Laila Tov, buenas noches para todos. Que puedan descansar, tener un sueño reparador. Que Kadosh Baruj Hu los bendiga, los guarde. Nos vemos primeramente el Eterno mañana domingo. Tenemos nuestro matutino, tiempo de oración. Sabe que estamos orando allí por ustedes. No se desconecte. No se desconecte de estas oraciones. Son de bendición para su alma y que nos ayudan a seguir creciendo. Y nos vemos en la noche. En la noche tenemos nuestra clase de la letra Men. Sé que va a estar muy, 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 muy poderosa. Por ahí ya vieron el adelanto ahí en la diapositiva. Ya está lista para ustedes. Esperamos que estos tiempos sean de bendición. Compartan estos videos. Suscríbase, deje su like, active la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos en vivo. Los amo a todos, los bendigo. Laila Tov, buenas noches, bendiciones y nada. Nos vemos mañana en la mañana. Un abrazo para todos. Shalom. Bendiciones.